Hola mis amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Bienvenidos al bloque. Este video va a ser un video corto, solo quiero explicar cómo yo entiendo que funciona el Binance US Dollar Yield en Money Futures de Elephant Money. So, apretamos este botón de acá y nos va a llevar para la aplicación acá que se llama Elephant Money Futures, ¿ok? Y lo que pasa acá es que usted deposita mínimo de $200, ¿verdad? Y se queda cosechando 0.5 al día, que si deposita $200, que es el mínimo, como vemos acá en esta prueba, entonces va a estar ganando acá 50 centavos al día. Pero son ganancias y no son ganancias. Les voy a explicar. Cuando tú depositas $200, para deber de tú acumular estas, que estas se conviertan en ganancias, según lo que yo comprendo, tienes que tú depositar otro $200, ¿verdad? Entonces, lo mejor sería que tú estés dispuesto a hacer compounding o a depositar nuevamente otros $200 en el futuro, ¿verdad? Para tú poder ya acumular esas ganancias. Porque, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es de que si yo retiro estos $8 ahorita, se van a salir de este balance. Entonces mi valor total va a ser de $193, $192.99. Eso es lo que sería. Y ya yo tendría menos valor aquí y no habré ganado nada en realidad. Solo estaré recuperando mi dinero inicial, ¿verdad? O sea, básicamente si estás retirando este dinero de acá, es como que tú simplemente hiciste un préstamo al protocolo de la tesorería de Elephant, a Berta, ¿verdad? Entonces, la estrategia acá es simple. Tú dejas que este dinero se te acumule. Por ejemplo, en mi caso, lo voy a dejar que se acumule más o menos, no sé, simplemente ahorita yo no quiero depositar $200 porque no los tengo invertidos por ahí. Pero si digamos, por ejemplo, un protocolo me llega a generar otros $200, entonces vengo yo y coloco otros $200 acá. Y lo que va a pasar es que este balance se va a agregar. Entonces van a ser ya $400 con 8, $408 con un centavo, ¿verdad? Entonces ya yo tendría un balance acá de $400 con $8 y un centavo, ¿verdad? Simple. Ahí ya puedo estar yo sacando $8 de ganancias con $400 depositados. Ahora lo que va a pasar es de que ya ahora, en vez de estar ganando $1 al día, voy a estar ganando $2 al día, ¿verdad? Ya el proceso se hace más rápido. Digamos que llego a $50 acá otra vez, o $25. Entonces yo podría depositar ya otros $200. Entonces ya tendría yo, digamos que llega a otros $8. Entonces ya yo depositaría $600 y ya serían 608 más 8 serían 16. Serían $616, ¿verdad? Ya tendría una ganancia teórica de $16. Entonces así es como funcionan estas cosas. Pero ya con $600 ya estaría generando $3 acá al día y más, porque ya tendría más de $600 y podría estar haciendo compounding, ¿va? El goal acá debería ser de uno poder estar depositando $200 cada, por lo menos, mes. Cada mes, ese va a ser mi estrategia. Cada mes depositar $200, no importa cuánto haya acá, ¿verdad? Y va a llegar el momento donde yo ya voy a tener suficiente balance acá, en donde yo voy a poder cosechar una vez al mes y depositar una vez al mes, ¿verdad? ¿Me entienden? Imagínense un futuro ya en un año, dos años, que ya yo pueda recuperar $200 acá una vez a la semana y $200 poder redepositar a la semana, ¿verdad? Eso sería fantástico, ¿me entienden? Pero obvio, para eso hay que depositar un par de miles de dólares, ¿verdad? Como $20,000 o más. Entonces, para poder hacer eso. Pero sin duda puede funcionar como un banco,
aunque no puede retirar este balance, solo puede retirar el que te van dando, ¿verdad? Que son el dólar que te están dando por $200. Así que no vayas a depositar dinero acá que tú vayas a necesitar a corto plazo, ¿verdad? Porque ese dinero simplemente no lo puedes extraer. Está ya en el contrato, frisado ahí, ya te jodiste, ¿verdad? Lo único que puedes extraer son este dinero que dice en disponible, available. Entonces, tenga muy en cuenta eso. Mi plan, yo personalmente voy a intentar depositar. Lo bueno es que aquí nos dice, mira, acá nos dice, yo llevo 8 días, ¿ok? Y yo lo que voy a estar intentando es hacer como un ahorro aquí, ¿me entienden? A depositar por lo menos $200 al mes. Y, no sé, hasta que eventualmente ya sean 400, 600, 1000. Quizás un día puedan ser $2000 ya, ¿verdad? Y quizás va a llegar el momento donde yo pueda estar generando acá, quién sabe, el dinero de mi renta, por ejemplo, ¿va? Sería fantástico eso. En realidad se puede hacer. Quisiera depositar 200 a la semana, pero no puedo. Entonces, mi misión por el momento es depositar 200 por mes. Voy a ver si lo logro hacer. No sé, estas estrategias me vienen a la cabeza, pero como es... El otro problema es de que no es tiempo para estar en Binance US Dollar. Es tiempo para estar acumulando tokens, ¿verdad? Porque estamos en un mercado bajista. Entonces, ese es el otro problema. Yo no quiero estar depositando Binance US Dollar porque yo no quiero sostener Binance US Dollar. Y si hay un dip que yo quiero comprar, ¿verdad? Digamos que Bitcoin vuelve a caer a $15,000 y yo quiero comprar estos $200, no puedo. Solo puedo comprar $8. Entonces, ese es otro problema. Este es una estrategia para alguien que quiere tener dinero pasivo a largo plazo, ¿verdad? A largo plazo, porque a corto plazo esto simplemente no se da. Y si no tienes suficiente capital para estar haciendo compounding o compuesto o rehidratando, como le dijéramos en Chip, no vale la pena, simplemente no sirve. Así que tenga muy en cuenta estas cosas, ¿ok? Si no puede hacer compounding acá y autocomponer esto, de nada le sirve. De nada le sirve depositar $200, porque lo que va a estar cosechando para atrás es siempre su mismo dinero. A menos que deposite usted otros $200, entonces ya este se le acumula acá y ya usted puede estar cosechando ese dinero suyo y aparte lo que tiene acá. Así que eso es lo que yo comprendo, pero en el futuro vamos a aprender más cosas. Así que ya, ahí va este video para el playlist de Elephant.money. La verdad que esta cosa está muy muy buena, mi gente. Hay 1.142 millones de dólares, que son $1,142,000, algo así yo creo. En el TVL han depositado 1.12, ¿verdad? Ya la gente reclamó $21,000, que lo están reclamando, lo que yo no entiendo. ¿Por qué la gente está reclamando? Sí, más bien debería estar haciendo compuesto. Yo lo que pienso que la gente está haciendo es, están apretando el botón de claim acá y luego están redepositando ese dinero. Eso es lo que pienso que están haciendo. No sé, quizás así se hace, yo no sé porque todavía no lo he hecho. Pero bueno, ahí lo dejo con el video. Iba a ser un video corto, pero ya lo hice largo. Pero esta cosa de Elephant ahorita es uno de mis tokens que más éxito ha tenido en estos últimos días. Vean, rompió ese otro, el 12, estaban 11 acá abajo, estábamos por acá y luego rompió el 12 aquí. Eso, fantástico. Es uno de los tokens, este, el token de Elephant y el MDB es el token que más bien me ha ido, mi gente. Esto está muy bueno. Vamos a ver, vamos a pasear por el bloque a ver qué hay. Vamos a ver cómo está mi querido Drip. Está cayendo, obvio de esperar, la gente está tomando ganancia ya. Recuerden, advertencia, el otro día había un muchacho que vino a mis comentarios, que yo nunca lo había visto en mis comentarios, y la gente que me estaba ahí saludando, saludos a Roman, saludos a Don Ricardo, saludos a todos ustedes, estaba comentando y diciéndoles que no cosechen este dinero de acá, que lo dejen acumular, pero esa es una mala estrategia. Yo lo dejé acumular porque yo todavía confiaba en que ese precio se iba a mantener, porque ya estos protocolo me lo sé bien de memoria, pero vieron que lo extraí, ¿verdad?
y tomé mis ganancias cuando este token estaba en $6 y algo, o 7, no me recuerdo. Entonces extraí ese dinero y ven, el token ya cayó. So, no hay que acumular este token. Este token no es para acumularlo, es para venderlo o hacer pares, etcétera, o comprar más G10 o algo así. Yo personalmente lo tengo en Binance US Dollar porque hay que tomar esas ganancias. Aquí yo voy a estar dejando que esto se acumule $5 y lo voy a estar extrayendo, ¿ok? Ahorita creo que estoy en pérdida ya. Vamos a ver. Y estos protocolos no pasan del epoch número 100, ¿ok? Si yo creo que ya es muy tarde si usted no ha entrado. Vean, yo deposité $81, que en realidad eran $91. Entonces, ahora esos $91 valen $55. So, ponte esa. Y en realidad, tengo que tener más de $101 para yo salir cabal, even, ¿verdad? Pero al momento solo voy para abajo y aún está pagando. Eso es bueno, tengo esperanza todavía. Ahorita el token ha subido un poquito, lo cual me da esperanza. Pero ya estas cosas no duran mucho. El que más ha durado creo que ha sido EMP. SBDO duró bastante también. Pero estas cosas no duran mucho. Y yo les digo esto porque yo tengo un equipo bien chiquito. Es más, quizás dos o tres personas han de estar viendo este video ya, porque ya es tan largo. Pero no deberían de estar acumulando LIT, sino tomando ganancias en LIT. Estos protocolos no duran tanto. Estamos en el epoch 50 y si sobrevive hasta el 100 sería un milagro. Así que tengan en cuenta eso. Es algo insostenible que nunca ha funcionado y ya lo sabemos en este canal. ¿Okay? Estos protocolos nunca han funcionado. Pero la comunidad de Drip es muy fuerte, así que quién sabe, pueda que... ¿Qué pasó aquí? Ahí, la regué. Bueno, pues ahí los dejo, mi gente. Cuídense mucho y nos vemos a la próxima. Chao, chao.